Muy buenas tardes y bienvenidos a Esperar Hasta Contigo en Casa. Esta tarde tenemos a Virginia García Entero, que, como habéis leído en la presentación, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y hizo una tesis de licenciatura en el 97 y una tesis doctoral en el 2003, obteniendo el premio extraordinario de doctorado en esa universidad. Desde el 98 ha desempeñado tareas docentes e investigadores tanto aquí en España como en Portugal, Italia, en Francia, y su investigación se ha centrado en el estudio de aspectos de la arquitectura privada romana en Hispania, ¿no? Especialmente en termas domésticas en las que ha dedicado monografías y numerosos artículos. Actualmente es miembro de investigación miembro del grupo de investigación de la UNED, de Paisajes, Arquitecturas y Cultura Material de la Iberia Antigua, y también pertenece, o sea, es la directora de los trabajos de excavación e investigación desarrollados en el yacimiento de Carranque. Y es precisamente, como sabéis, de este yacimiento de lo que nos va a hablar esta tarde, de Carranque, que está en la provincia de Toledo, que, como además me imagino que sabéis, los socios de Hispanonostra van a tener una visita el sábado 21, una visita exclusiva para los socios, que tenemos muchísima ilusión por ir. Como decía en la presentación, las excavaciones arqueológicas y la investigación es de lo que va a tratar el tema de hoy. Llevan desarrollándolos desde hace más de una década y han permitido posicionar a Carranque, Santa María de Abajo, como se conoce el yacimiento, como un yacimiento clave para entender las diversas cuestiones relativas a la ocupación y explotación del campo romano y la transición desde la antigüedad hasta la Edad Media en el centro peninsular. Va a presentarnos los principales resultados de esta investigación, prestando especial atención a la producción de aceite y vino, algo que se sigue haciendo hoy en día, es todo como de rabiosa actualidad, ¿no? Y va a hacer también especial hincapié en el uso del mármol, como elemento de prestigio de la aristocracia tardorromana y las evidencias materiales de la ocupación durante épocas visigodas y andalusíes en ese mismo yacimiento. Como siempre, voy a pedir a todo el mundo que mantengamos micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat. Y al final de la conferencia de Virginia, que durará unos 45 o 50 minutos, yo se las leeré y crearemos un diálogo para que no quede ninguna duda pendiente. Así que, Virginia, cuando quieras puedes compartir pantalla y te dejamos a ti la voz, la batuta, para que nos expliques este yacimiento que seguro que tiene muchísimo más que descubrir. Además. Muy bien, muchas gracias Teresa por la presentación. Creo que ahora lo podéis ver completo, ¿verdad? Todo correcto. Perfecto. Pues muchas gracias a todos por la presencia hoy aquí. Gracias a Hispania Nostra por la invitación para que el yacimiento de Carranque esté presente en vuestra programación de Hispania Nostra contigo en casa. Y bueno, de manera breve, bueno, breve no, son 70 diapositivas, pero yo tengo mucha capacidad para hablar muy rápido y luego si surgen algunas cuestiones, al final les estaré encantada de resolver sus cuestiones. El yacimiento de Santa María de Abajo es un yacimiento que tiene una larga tradición ya de investigación. Fue, como seguramente muchos de ustedes ya saben, descubierto de manera fortuita en el año 83. Labores agrícolas fueron las que sacaron, en este caso, evidencias de la existencia de un mosaico y a raíz de ahí iniciaron unas excavaciones arqueológicas y una investigación que se ha desarrollado desde el año 85 hasta la actualidad de manera casi ininterrumpida, con dos grandes bloques de la investigación. Un primer bloque de excavaciones entre el 85 y el año 2003, año en el que el yacimiento se abrió como parque arqueológico de la provincia de Toledo, dentro del circuito de parques arqueológicos que tiene Castilla-La Mancha, y desde el año 2004, bueno, en este caso dirigidas las excavaciones por Dimas Fernández Galeano, y desde el año 2004 pasó el yacimiento a estar vinculado en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo estaba en ese momento en esa universidad y desde ese momento, ya desde el año 2008 que yo estoy en la UNED, bueno, pues la dirección científica está a mi cargo y a cargo también de la profesora Carmen Fernández Ochoa de la Autónoma. El yacimiento es un yacimiento muy amplio que ocupa una amplia terraza fluvial en la margen derecha del río Guadarrama, lo tienen ahí en la imagen, en la fotografía. Llama la atención especialmente la cercanía precisamente al cauce del río, que es la línea de árboles que aparece en la imagen de la derecha, que corre además en paralelo a la vía 24 del itinerario de Antonino, que es una vía natural que conectaba las dos mesetas a través del paso de la Fuenfría. Entonces fue un paso muy importante desde la prehistoria y que se fosiliza evidentemente en
época romana de manera muy significativa, que va a ser la cercanía del complejo, sobre todo a partir de época tardorromana, con esta vía romana, la vía 24, la que va a justificar el florecimiento del yacimiento, especialmente a finales del siglo IV, como veremos después. Del yacimiento y a lo largo de todos estos años, desde el año 83, conocemos una gran cantidad de estructuras y de edificios que aparecen, como ven en la imagen de abajo, dispersas por esta amplia terraza fluvial y, como digo, que han ido apareciendo a lo largo de las excavaciones iniciadas en el año 85. Sí que tengo que decir que mayoritariamente la totalidad de estructuras estaban ya excavadas en el año 2003, cuando se abrió el yacimiento como parque arqueológico, y nuestro equipo de manera puntual se ha encargado de actuar mediante algunas campañas de excavación en puntos muy singulares o muy específicos, con el objetivo fundamental de resolver cuestiones estratigráficas, conocer con una metodología estratigráfica sólida la ocupación del yacimiento y también dar solución a algunas cuestiones que tenían que ver con la funcionalidad de los edificios a los que se le había dado una interpretación que hoy día se ha demostrado errónea en muchas de las ocasiones, en las que tampoco quiero entrar. El discurso de hoy va a ser fundamentalmente de forma cronológica, para que vean un poco cómo va evolucionando la ocupación de este lugar. Para la época altoimperial tenemos algunas evidencias materiales fuera de contexto, no hay ni estructuras ni estratigrafías que nos permiten conectar estos materiales con esta ocupación, como digo, de los siglos I y II, fundamentalmente numerario, en algunas monedas una decena de los siglos I y II, y una importante cantidad de material cerámico recuperado durante las excavaciones del año 83 al año 2003 y que, como digo, se desarrollaron sin metodología estratigráfica y que por tanto no podemos conectar, y que tienen el valor que tienen, ¿no?, de la presencia de estas producciones sin que podamos ir más allá en el estudio. Las evidencias más antiguas de la ocupación del yacimiento, ya con estratigrafía, están vinculadas con el sector sur del yacimiento, que será la última fase cuando vayan ustedes al yacimiento el día 21. Aquellos de ustedes que no hayan visitado Carranque todavía verán que es un itinerario bastante amplio, y la última parte conduce a lo que es la casa, la zona sur, donde está la casa de Materno, y a espaldas de la casa de Materno, en la zona todavía más meridional, una zona que es la zona productiva, excavada en el año 86 y 87, entonces identificada como una zona de cocinas sin importancia, se cubrió, no se le dio mayor importancia porque no había mosaicos, y nosotros reabrimos esta zona en el año 2008, excavamos puntualmente y rescavamos, y nos permitió documentar una amplia secuencia de ocupación del siglo III al siglo IV avanzado, y sobre todo conocer la vocación, una de las principales vocaciones productivas del enclave, que era, como ha anunciado ya Teresa, la producción de aceite y puntualmente también de vino. Es en ese sector meridional del yacimiento donde se concentran las evidencias más antiguas, que tienen que ver con esta imagen que tienen abajo, que son apenas evidencias de dos balsas de una fundición que creemos que es metalúrgica, están muy arrasadas evidentemente, y que están asociadas con materiales altoimperiales de los siglos I y II. Esto sería lo más antiguo que en estratigrafía conocemos. Aquí se hacía algún tipo de actividad vinculada con la metalurgia. Las siguientes evidencias, ya de quizás de una primera villa, de un primer enclave agropecuario de cronología altoimperial, también están ubicadas en ese sector del yacimiento. Lo tienen marcada sobre esta fotografía aérea en dos lienzos murarios en color rojo, lo ven ahí en la parte inferior. Son dos cimentaciones, apenas conocemos estos tramos, pero es que nos dan, amortizadas por las construcciones posteriores, sobre todo del siglo III y IV, pero que nos dan unas evidencias muy interesantes. Por una parte, que ya hay una primera villa o una primera construcción con cimentaciones murarias importantes elaboradas con estas bloques de piedra y seguramente alzados de tapial o de adobes, que se va a mantener así la construcción de las siguientes casas, y la orientación que se establece de los muros norte, sur y este, oeste, que se establece a partir de este momento, va a ser la que se va a continuar en las construcciones posteriores.
También en época altoimperial, yendo un poquito más hacia la zona norte, conocemos en lo que luego será el edificio funerario, algunas evidencias, también unas estructuras murarias. El edificio funerario había sido ya excavado también en los años 90 y nosotros intervinimos muy puntualmente en el año 2009 en su interior, localizando dos estructuras murarias, lo mismo en cimentaciones con estos cantos rodados que se cruzaban y que habrían sido amortizados por la construcción del edificio funerario en época tardorromana. Y finalmente, la zona norte del yacimiento, lo que hoy está ocupado por el llamado edificio palacial, también en las intervenciones que pudimos hacer en el año 2009 y en el año 2011, documentamos unas estructuras murarias, nuevamente cimentaciones de cantos rodados, que son lo que estoy señalando ahora en la parte inferior de la imagen, totalmente amortizadas por la construcción del gran edificio palacial de finales del siglo IV. Estas serían las evidencias estructurales de un primer enclave que debió tener cierta importancia y que apenas intuimos por estos materiales descontextualizados que les digo de las excavaciones antiguas y estas pocas estructuras. Es a partir de finales del siglo III, los primeros años del siglo IV, cuando empezamos a ver una actividad mucho más activa, valga la redundancia, mucho más potente, que también localizamos en ese sector meridional, en la zona productiva. Y las líneas rojas hacen alusión a los límites de grandes fosas de extracción de áridos. Como ven, estamos en una terraza fluvial, las arenas son de muy buena calidad y creemos que esta extracción de áridos estaría vinculada con la construcción de la villa que se estaba produciendo en estos mismos momentos. Estos agujeros quedarían pronto colmatados para evitar, bueno, pues que el ganado, los animales, los niños cayeran y hubiera accidentes, quedarían muy pronto colmatados por toda una serie de basura, que es cuyo estudio, las cerámicas fundamentalmente, las monedas, las que nos permiten datar el momento de colmatación en estos años finales del siglo III. Aquí ven, como digo, esos materiales asociados. Y ya tendríamos la primera construcción del primer torcularium, de la primera almazara, a principios del siglo IV. Estamos hablando de época constantiniana. Esa sería la planta de este primer edificio, construido, como digo, inmediatamente al sur de la casa de Materno y caracterizado por la existencia de una canalización de agua que atraviesa todo este complejo, que sería aquí, que es la que nosotros excavamos en el año 2008, y que articulaba un gran patio de servicio en torno al cual se construyeron dos edificios, uno para la construcción, para la fabricación de aceite, un torcularium, y una zona para la fabricación de vino, como veremos ahora. Estas reformas tienen también que ver con el funcionamiento en estos momentos de principios del siglo IV en la villa, que luego veremos un poquito, ahora mismo desconocemos cómo eran las características de esta villa ya importante de principios del siglo IV, que en su fachada meridional, en su flanco meridional, disponía de una pequeña instalación termal, unas pequeñas termas conformadas por una habitación fría, el vestuario y el frigidario, una habitación templada y un caldario calefactado con una piscina para el baño caliente, con un horno que calentaba, permitía la calefacción de los espacios calientes y conectado todo ello con una letrina muy, muy evidente que ya había sido excavada en los años 80 y no había sido identificada, una letrina bajo cuyo canal de asiento evidentemente discurría el agua ya utilizada en la piscina de agua caliente del caldarium para poner en funcionamiento las letrinas y agua que era a su vez distribuida por el interior del patio aprovechando la pendiente y dirigida hacia el río. Bien, esa sería la actuación que conocemos en la zona de la casa de Materno. ¿Cómo era este primer torcularium, esta primera almazara? Este edificio, quiero insistir en que estaba excavado ya en el año 87 y que al limpiar toda la zona en el año 2008, bueno, pues nos dimos cuenta de que se trataba de un edificio productivo vinculado con la fabricación de aceite. Aquí tienen una reconstrucción que les permitirá ver, lo conocemos prácticamente a nivel de cimentación, y que les permitirá ver cómo es la propuesta que hacemos. Se trata de una zona, un edificio con una zona porticada, que es esta zona inferior, y que daba acceso a una zona para la molienda y el prensado
de la aceituna. Aquí hemos colocado seguramente algunos molinos donde se produciría la molienda primera de la aceituna, y con esta salsa, esta samsa, esta pasta, sería la que se llevaría a cabo la molienda a través de una prensa, que es la que tienen aquí dibujada, con una zona inferior en la que estaría el contrapeso y una zona superior, que sería este pavimento de aquí, pavimento de opus signinum, en el que se produciría el prensado de esta pasta de aceituna, y el líquido, el propio aceite, discurriría hacia dos cubetas donde se produciría la decantación del aceite y que, insisto, documentadas muy en cimentación, efectivamente pudimos documentar la parte inferior de estas dos cubetas de decantación del aceite. Este sería el primer torcularium de principios del siglo IV. En el lado occidental de la canalización que les acabo de decir, habría otro edificio, en este caso vinculado con la fabricación de vino. Conocemos también dos zonas para el pisado de la uva, dos calcatoria, que es así como se llamaba en época romana, conectados cada uno de ellos con unas cubetas, unos lacus para la recepción del mosto. Son estos dos lacus, estos dos depósitos, los que estaban sin excavar y que nosotros pudimos intervenir en el año 2008. Uno tenía una capacidad aproximada de 2.500 litros y el otro, el más pequeño, tenía una capacidad de aproximadamente 900 litros. Bien. A continuación, la siguiente actividad que hemos detectado en esta zona es nuevamente una actividad de extracción de áridos que inutiliza el porticado o el porche del primer torcularium y cuyos materiales del interior, algunos de los cuales tienen ahí en la parte de la izquierda, nos permiten datar esta actuación en el tercer tercio del siglo IV. Y esta actividad está justamente anticipando unas grandes reformas, la gran monumentalización que a finales en el último tercio del siglo IV tiene que ver en todo el conjunto, en todo el enclave de Carranque, y que vamos a ver que afectan tanto a la zona meridional, a la casa de Materno, ahora sí ya podemos llamar la casa de Materno porque es Materno el propietario, a la zona productiva, y veremos cómo afecta también a la construcción de un edificio funerario y a la construcción del gran edificio palacial de la zona norte del enclave. Sabemos que este gran protagonista se llamaba Materno porque así consta en un epígrafe musivo que aparece en el umbral de una de las habitaciones de la casa de Materno, en el que el musivario le desea a Materno, seguramente así lo creemos, propietario de la casa, que disfrute felizmente su cubiculum. Aquí vemos también muy bien que en la antigüedad, cuando visiten el yacimiento, verán que ahora mismo la zona de los mosaicos, la casa de Materno, está cubierta por una construcción que impide hacerse a la idea de que en la antigüedad conformaba una única unidad arquitectónica, la casa con el torcularium, con la almazada, con la fuente de la riqueza de Materno y de la familia de Materno. Dentro del proceso de monumentalización y de grandes transformaciones que acomete Materno, también afecta, como les digo, a la zona de la zona productiva, a la zona del torcularium. El torcularium, la almazara, se desmonta hasta la cimentación y se vuelve a levantar, y esto lo podemos ver, creo que lo van a poder ustedes ver perfectamente. Este es el límite de la pared occidental del primer torcularium. Esta es la zona del pórtico, y vemos cómo en la nueva construcción se amplía aproximadamente un metro hacia el oeste. Este sería el límite del segundo torcularium. La zona de prensado, el primer pavimento, es este de abajo, y ven cómo claramente aparece una repavimentación amortizando los muros del primer torcularium. Bueno, pues este metro que se gana es una enorme capacidad de prensado y, por tanto, una mayor capacidad de producción de aceite. Esta gran reforma se hace para tener una mayor capacidad efectivamente de producción de aceite, que seguramente sería comercializado a nivel local, sin duda, y quizás incluso a nivel regional. La siguiente reforma tiene que ver con la zona de producción de vino, que queda totalmente amortizada. Esto no significa que en Carranque no se siguiera produciendo vino, eso no lo sabemos. Quizás no hemos identificado todavía las estructuras, queda mucho por excavar, o quizás se hizo de una manera mucho más modesta y no necesitaban estructuras tan potentes, y simplemente con estructuras realizadas en madera que no dejan huella se pudo seguir produciendo vino. Lo que sí sabemos es que las estructuras que hasta ese momento estaban vinculadas con la producción de vino, bueno, pues también para una escala local, dejan de funcionar y se construye un nuevo edificio sobre las antiguas zonas, superficies para el pisado de la uva y la recepción del mosto, queda totalmente amortizado y se construye, como les digo, este nuevo edificio
orientado a la recepción de la aceituna. Aquí tienen unas ventanas que hemos reconstruido para la recepción diaria de las aceitunas, una superficie que ven muy bien aquí para que la aceituna soltara el alpechín, y una vez que este proceso había culminado se producía la molienda de la aceituna. Es esta pasta de aceituna la que pasaría al otro edificio a ser molido en un torcularium, como les digo, más amplio, con mayor capacidad de prensado, y por eso hemos situado la presencia de dos prensas. Bien, esos son los materiales que nos permiten fechar a finales del siglo IV efectivamente esta gran transformación. ¿Qué ocurre en la casa de Materno? Bueno, pues Materno lo que hace es, sobre su vivienda familiar seguramente, adecuarla con una serie de transformaciones arquitectónicas y decorativas a las necesidades de la élite de ese momento. Y la élite tardorromana de ese momento lo que requiere es toda una arquitectura de aparato para recibir en casa, recibir a clientes, a huéspedes, amigos y efectivamente mostrar la posición económica y social que tiene Materno, enriquecido, como estamos viendo, por la producción de aceite. Bueno, pues lo que se construye en estos momentos, insisto, con reforma sobre una casa familiar previa, es una vivienda de en torno a 1.200 metros cuadrados, con una fachada torreada mirando hacia el río Guadarrama, que es esta que tienen aquí, y por aquí se accede. Esta fachada torreada, quiero insistir, que hace fachada con la fachada sur, que es la que cierra el torcularium, que sería un continuo. Que daría acceso a un vestíbulo con un mosaico circular, un peristilo, no de demasiadas dimensiones, jalonado o recorrido por un deambulatorio, y sobre todo con algunos espacios de aparato, un comedor, que es esta gran habitación que tenemos aquí y que claramente, sobre todo cuando estén en la pasarela visitando la villa, se van a dar cuenta que es una habitación muy grande en dimensiones, encajada sobre una planta concebida para tener habitaciones de dimensiones más pequeñas. Es claramente una reforma que obligó también a ampliar un poco el tramo del ambulatorio, del corredor del peristilo, que coincide con el triclinio, para dar un poco más de espacio y que los huéspedes, los invitados, pudieran disfrutar de las vistas hacia el jardín. Y claramente se crea en este momento este gran bloque occidental, que claramente está pegado y construido seguramente sobre estructuras previas, y que todo él es un bloque de aparato con espacios de recepción mucho más amplios, y en el que destaca un gran oecus, es decir, un salón de representación con dos salones de menores dimensiones a los lados. Los tres salones están calefactados, y dos principales cubícula, o sea, dos habitaciones que serían seguramente el del propio Materno y el de su mujer. En este momento las termas, que eran estas tres habitaciones que eran de la casa anterior, también se desmantelan en este momento y se reconvierten en habitaciones, en cubícula. Seguramente Materno hace construir, siguiendo con estas normas de aparato y de mostrar su posición política y económica, hace construir un edificio termal en otra zona independiente, en otra zona del enclave, que todavía no hemos encontrado, pero que sin duda debió existir y que esperemos en futuras campañas de excavación podamos localizar y excavar. El 60% de la superficie de la casa de Materno, que era una casa de una única planta, estaba cubierta por mosaicos que están muy bien conservados. Mayoritariamente son mosaicos geométricos, pero también hay algunos motivos figurados que son muy importantes. Los estudios de algunos especialistas de mosaicos, quiero traer ahora a colación los últimos que ha realizado la profesora Irene Mañas, permiten identificar al menos tres talleres musivarios trabajando al mismo tiempo en la pavimentación de esta casa. El primer taller, que sería el encargado de hacer el mosaico de Materno con la inscripción de Materno, el mosaico del triclinium y de la parte del corredor que coincide con el triclinium, con el comedor, un segundo taller, en este caso de un tal Julio Prudente, quizás según algunas interpretaciones, que sería el encargado de hacer todo el bloque occidental que claramente se construye en este momento y en el que destaca sin duda el mosaico del oecus. Y finalmente un tercer taller musivario, cuyo artista o cuyo artesano desconocemos el nombre, y que sería el encargado de pavimentar los nuevos cubícula construidos tras la anulación de la zona termal en ese sector del yacimiento. Uy, me he quedado
aquí. Junto con este programa decorativo, basado en la pavimentación de los mosaicos, también se produce en estos momentos una renovación de la decoración parietal de la casa, de las habitaciones de la casa, y que a pesar de que bueno, apenas conservamos en los mejores casos 50-60 centímetros de altura, sí nos ha permitido bueno, restituir que buena parte de las habitaciones estaban efectivamente pintadas, sus paredes estaban pintadas, con una decoración muy propia de esos momentos de finales del siglo IV, que son esas imitaciones de crustae marmóreas, imitaciones de aplacados marmóreos a partir de pintura, como hemos tenido ocasión de estudiar la profesora Carmen Giral, que es experta en pintura, y yo misma en un reciente estudio, aunque hay muchísimos fragmentos de pintura mural, tanto en el Museo de Santa Cruz como en el propio yacimiento, como en el propio parque arqueológico, a la espera de que en algún momento podamos acometer el estudio completo de la pintura de la casa de Materno. En este momento, también de finales del siglo IV, se anulan estas estructuras que aparecían aquí al norte de la casa de Materno y se construye un edificio funerario, un mausoleo, que es este edificio cuadrangular con cabecera absidada, de muy buena construcción, de opus caementicium, con sillares de granito, que verán cuando vayan que están estos sillares de granito prácticamente robados en expolios y ocupaciones posteriores, y en cuyo interior debieron situarse los sarcófagos de mármol que conocemos de Carranque y que hemos tenido ocasión en nuestros últimos años de analizar los mármoles. Si quieren, luego pueden hacer alguna consulta al respecto, y que estarían dispuestos en el interior de este espacio funerario. Y en el sector norte del yacimiento se levantaba a finales del siglo IV el edificio más destacado y más importante de todo el enclave, que es este edificio palacial. Es un gran edificio civil, un gran edificio civil de representación, que como digo, se construyó, creemos, en función de la información que tenemos ahora mismo, a finales del siglo IV, aunque no tenemos evidencia material para afirmar con total rotundidad esta cuestión. Aquí tienen a la izquierda una imagen de todas las estructuras que a raíz de las excavaciones que hemos podido llevar a cabo y la recuperación de la documentación antigua de las excavaciones previas, hemos podido ir superponiendo la secuencia ocupacional en este edificio. Dada los buenos resultados que nos había dado la reexcavación y ampliación de la excavación de este sector del Torcularium, inicialmente interpretado en el año 86 como zona de cocinas y que, como digo, había quedado abandonado a su suerte, bueno, pues dado el buen resultado que nos dio para intentar conocer la secuencia ocupacional del yacimiento y además conocer cuál era la fuente de riqueza de este enclave, en este caso el aceite y puntualmente también el vino, decidimos en el año 2009 eliminar toda la grava que se había colocado en los distintos espacios para la visita, acondicionar la visita como parque arqueológico. Retiramos toda la grava con el fin de ver si había algún sector de este edificio en el que pudiéramos realizar algún sondeo y alguna excavación puntual para sacar la secuencia estratigráfica, que insisto, carecíamos de ella. Afortunadamente, las excavaciones que llevamos a cabo el año 2009 y puntualmente el año 2011, antes de la interrupción de las excavaciones arqueológicas, nos ha permitido conocer una amplia secuencia ocupacional también en este edificio, que va desde una fase altoimperial, que se lo he mencionado hace un momento, la fase tardorromana de construcción del edificio palacial a finales del siglo IV, una fase tardoantigua anterior a la instalación ya en época visigoda de una necrópolis, una fase andalusí y luego ya en época medieval cristiana, la construcción de la iglesia y monasterio de Santa María de Batres, de la que también tenemos además documentación escrita, documentación de archivo que nos sirve también para reconstruir la ocupación de la zona. También conocemos en esta fase 7 cómo a partir del siglo XVI el yacimiento, el enclave está abandonado y queda como ermita rural, y finalmente hemos podido detectar alguna ocupación, frecuentación del yacimiento, al menos en esta zona, en la segunda mitad del siglo XIX, con la ermita ya derruida después de la desamortización y bueno, que tendría cobijo para distintos ocupaciones que hacían ahí hogueras, que hemos podido detectar, insisto, en la segunda mitad del siglo XIX. Bien, como digo, a finales del siglo IV,
En todo caso, antes de mediados del siglo V se construye este importantísimo edificio. Es un edificio muy importante desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista planimétrico, pero también desde el punto de vista constructivo. Nada que ver con la villa. La villa es mucho más aparente, ustedes la verán, con los mosaicos muy bien conservados, pero la villa carece de cimentaciones. Es un edificio construido de manera bastante regular. Es este edificio muy importante, con cimentaciones murarias muy potentes de más de 2 metros de profundidad. En la intervención del 2009 pudimos bajar más de 2 metros y tuvimos que parar por miedo a que se nos derrumbara la parte del alzado que todavía se conserva. Como digo, muy potente cimentación y alzados de opus mixtum. También desde el punto de vista planimétrico es un edificio muy destacado, puesto que está concebido con un plan axial que todo conduce hacia este bloque cuadrangular, que es la parte central y más destacada de todo el conjunto, donde el propietario recibiría y haría, en una emulación sin duda de las ceremonias imperiales, recibiría a sus invitados, sus clientes y los personajes de esta pequeña corte rural de la Hispania del centro peninsular. En un momento inmediatamente posterior, pero debió ser de la misma concepción arquitectónica, se adosa todo el bloque occidental. De hecho, en esta fotografía ven cómo quedan ya marcados desde el origen las líneas de conexión entre el bloque primero y este bloque de la fase 2B. Insisto en que no debió pasar, a lo mejor son unos meses de lo que estamos hablando, y la única diferencia constructiva que hemos detectado entre una fase y otra es que en este bloque occidental hay ausencia de sillares de granito sobre los que se levantan los alzados de opus mixtum. Simplemente como acotación les diré que en el último año y gracias a un proyecto financiado por la Fundación Palar hemos podido hacer una incursión en el análisis de los granitos utilizados en todo el complejo, tanto en la villa, el edificio funerario como en el edificio palacial, y no solo en la construcción sino también incluso, como ven aquí, en sarcófagos que son de la necrópolis de época visigoda, y que en unas conclusiones preliminares les puedo avanzar que procederían en principio de la zona de la Sierra del Guadarrama y no de los Montes de Toledo, que parecerían poder descartarse en este primer avance. Bien, ese sería el recorrido fundamental que harían los visitantes de este edificio de época tardorromana. El acceso se hace desde el sur, a un patio abierto que está jalonado por 2 espacios porticados y que conducía, como les digo, en un itinerario principal hacia la sala de audiencia, marcada en el itinerario, marcada arquitectónicamente, marcada volumétricamente y que sin duda también estaría marcada en el programa decorativo. Hay un segundo itinerario que conduciría hacia esta estancia tetralobulada y que mediante un acceso por esta zona del patio o incluso por esta zona de aquí permitía también, recorriendo este espacio abierto, este patio, con llegar, como digo, a esta habitación tetralobulada que en principio creemos poder identificar quizás como un triclinium, como una nueva sala de aparato y de representación, si bien esta circunstancia deberemos profundizar en ella en el futuro. Uno de los elementos más destacados a los que hemos dedicado más tiempo y más esfuerzos en los últimos años ha sido a estudiar el programa decorativo del edificio palacial. Nosotros, bueno, cuando llegamos al yacimiento nos encontramos con montañas y montañas de cajas donde ponían mármoles y, bueno, en principio sin saber absolutamente nada decidimos acometer el estudio de tanto material, más que nada por poner orden y empezar a poner todo en su sitio y poner las cajas como Dios manda, ¿no? De ahí nació el proyecto de los mármoles de Carranque, que se ha convertido hoy en día en uno de los conjuntos marmóreos más destacados de todo el occidente del Mediterráneo y del que yo me siento especialmente orgullosa por todo el trabajo que ha supuesto y por un proceso de aprendizaje para todo el equipo que nos ha permitido, como les digo, saber mucho ahora mismo de mármoles. Este es el muestrario de las variedades marmóreas que hemos identificado procedentes de la decoración del edificio palacial. Hemos estudiado más de 62.000 piezas que han sido estudiadas, medidas, clasificadas, pesadas, no se pueden ustedes imaginar todo lo que hemos hecho con estos materiales y que es importante no solo por el enorme volumen de mármol. Podemos decir que tanto los suelos como las paredes del edificio palacial estaban revestidas de materiales marmóreos, de mármora, que es la palabra latina que se utiliza para englobar todos los materiales lapídeos,
mármoles, granitos, calizas, pórfidos, alabastros, que podían ser pulidos y formar parte de la decoración de un edificio. Bien, bueno, pues en Carranque hemos podido identificar, bueno, pues no quiero ser pesada en ese sentido porque lo hemos publicado, es objeto de un montón de conferencias que pueden ustedes ver online y si quieren, tienen alguna duda, pues estaré encantada de responder a sus preguntas al final de la charla, pero sí quiero decir que tenemos materiales procedentes de Egipto, materiales procedentes de Grecia insular y peninsular, materiales procedentes de la actual Turquía, del norte de África, fundamentalmente de Túnez, y luego una muy buena representación de materiales hispanos, de mármoles fundamentalmente de la zona de Estremoz, que están muy bien representados, y algunas calizas amarillas y rosáceas de la zona de Espejón, en Soria, que también tienen un valor muy destacado en la decoración, en esta combinación cromática utilizada para la decoración de paredes y suelos de este importantísimo edificio. Ya les digo que nos hemos dedicado en los últimos años muchísimo esfuerzo del equipo para el estudio de los mármoles. Además de esta decoración arquitectónica, el complejo de Carranque tiene algunas piezas absolutamente excepcionales de mobiliario. Además de otras que hemos detectado en las últimas revisiones que hemos hecho y que están próximas a su publicación, les quiero destacar esta, actualmente expuesta en el Museo de los Concilios Visigodos de Toledo, que es un soporte de mesa realizado en el material más destacado y más caro y más apreciado de la antigüedad, que es el pórfido rojo egipcio, material vinculado con el púrpura y por tanto vinculado con la élite, incluso con el poder imperial. Es una pieza, insisto, magnífica que apareció en el año 86 en la casa de Materno, no en el palacio, conformada por dos piezas a su vez que se ensamblan y cuyos paralelos están únicamente en Italia, que formaría parte o bien de un monopodium, de una mesa de un solo pie o más posiblemente de una mesa délfica como esa que tenemos aquí de Herculano, una mesa de tres pies, nos faltarían evidentemente el resto de soportes y el tablero que sería seguramente de otro material. También de la casa de Materno, cuya decoración se realizó a base de mosaico y de pintura mural, como he tenido ocasión de decirles, aparecen algunos elementos de mármol, como esta reconstrucción o esta propuesta de interpretación de una decoración marmórea de opus sectile procedente del comedor. Y que insisto en que es esta reconstrucción en una trífora, en una serliana, que es fruto de una propuesta de restitución. Bien, además estas piezas tan maravillosas, lo que yo quiero también que vean es el trabajo que hacemos en el equipo, que eso es lo que nos encontramos. Estas son unas cajas en un estado absolutamente lamentable, en el que hay centenares y centenares de miles de materiales, fundamentalmente cerámicos, de las excavaciones antiguas, del año 83 al año 2003, que están ahí, que están sin estratigrafía, sin metodología y que hemos decidido abordar, más que nada para saber las producciones cerámicas que había en Carranque, independientemente de que carezcan del valor estratigráfico de haberla sacado en estratigrafía. En los últimos años, en las últimas campañas, nos estamos dedicando de manera muy intensa al estudio de todo este material, que queda, una vez estudiado, clasificado, queda así para su tranquilidad, lo estamos dejando perfectamente ordenado. Entre todo el material, quiero destacar las ánforas, porque nosotros en nuestras excavaciones no las habíamos detectado, es evidente que a Carranque llega todo y también debieron llegar ánforas, y que solo en la revisión de estos materiales, los más de 120.000 fragmentos cerámicos que llevamos revisados, hemos podido detectar la existencia de diversas ánforas, fundamentalmente de procedencia norteafricana y alguna de procedencia oriental de Palestina, entre las que destacan, bueno, aquí ya tenemos elementos diagnósticos como los pivotes, los bordes y las asas, que nos ha permitido, lógicamente, por la presencia en el equipo de la doctora María Rosa Pina Burón, identificar estas producciones y empezar a conocer que también al interior, también a Carranque, llegaban estos materiales, seguramente, sabemos, cargados de aceite del norte de África y también, como digo, del levante mediterráneo. Hemos realizado un protocolo analítico muy amplio en el que estamos muy comprometidos de todo tipo y que nos permite saber no solo el contenido de las ánforas, sino incluso la existencia de elementos impermeabilizantes. Estos, bueno, son algunos para que vean dónde van apareciendo en las cuadrículas de excavación, sistema de excavación antiguo, donde hemos ido localizando la presencia de estas ánforas.
Bien, siguiendo en el tiempo, vamos a la época tardoantigua y vemos que en estas excavaciones puntuales que pudimos realizar en el año 2009 y 2011 nos ha permitido saber muchas cosas o algunas, empezar a saber algunas cosas de que el solar, una vez que el palacio había sido abandonado como edificio civil de representación, sigue ocupado y hemos detectado distintas fases a partir de la excavación de fosas, de estas cosas que son mucho menos lustrosas pero que nos da muchísima información y que sabemos que desde mediados del siglo V el palacio está desmantelándose, se están arrancando los mármoles, se están tirando a la basura, pero sigue aquí gente ocupando. Y lo sabemos a partir, como digo, de la excavación de algunas fosas, de algunos basureros y de los materiales asociados a estas primeras. Este primer grupo sabemos porque todavía hay vajilla de mesa, terra sigillata hispánica tardía y algunas importaciones de cerámica africana que nos está diciendo que esto ocurre a partir de mediados del siglo V y una siguiente fase también de silos, de agujeros, de basureros que en el estudio de los materiales que hemos abordado en los últimos años nos permite ver que es un momento un poquito más avanzado ya en el siglo VI porque ya no hay producciones de terra sigillata hispánica tardía, no llegan las producciones africanas y empezamos a vislumbrar cómo son estas cerámicas que preludian lo que van a ser las cerámicas de época visigoda. De época visigoda hemos tenido ocasión de excavar también una amplia necrópolis, en parte excavada por el equipo anterior, en parte excavada por nosotros. Nosotros excavamos 40 tumbas, aquí ven, seguramente serían mucho más numerosas, solo que hay muchas que se las fosas no fueron identificadas durante el proceso de excavación y por tanto no se localizaron. Una necrópolis que se construyó a partir del siglo VI en torno a un edificio religioso, en torno a una iglesia de la que apenas tenemos algunas noticias indirectas. Hemos hecho para un amplio protocolo también radiocarbónico para conocer la evolución de la necrópolis desde el siglo V hasta finales del siglo VIII y tenemos una enorme información también. Todo ello es notorio, conocido porque está publicado, la reutilización no solo de los mármoles en la construcción de las tumbas, sino incluso la reutilización de las tejas, la reutilización de los sillares del palacio, la reutilización de molinos en la construcción de las cistas, es decir, están desmantelando el palacio para la construcción de la necrópolis. Entre los materiales más destacados, en el año 2009 tuvimos ocasión de excavar la tumba número 7, que estaba cubierta por una cubierta de sarcófago tardorromano. Es una tumba visigoda del siglo VII en la que se reutiliza una cubierta de un sarcófago tardorromano de época teodosiana. En este caso es el sarcófago con la iconografía, la cubierta de sarcófago con la iconografía de Jonás, que está también expuesto hoy en el Museo de los Concilios de la Cultura Visigoda de Toledo, una pieza magnífica cuyo mármol analizamos y que salió que era mármol de Estremoz con la importancia que tiene los análisis de procedencia de los mármoles. Conocemos una amplia tipología de las tumbas, desde las tumbas más simples en fosa, como les digo, en la primera fase seguramente muchas se perdieron porque no las reconocieron, en cista y luego tumbas en sarcófagos monolíticos de granito, muy importantes y cuyo esfuerzo de construcción debió ser especialmente destacado. Hemos detectado la presencia de ataúdes de madera a partir de clavos, pero también algunas evidencias de madera que existen. Para no cansarles demasiado, sabemos que estaban todas tapadas, solo que con un proceso constante de reapertura de las tumbas para seguir reutilizando las tumbas, muchas de las inhumaciones han perdido tanto el cierre como el elemento de señalización que debieron tener en su momento. Las tumbas, de las 40 tumbas que hemos excavado nosotras, hemos detectado 71 individuos, es decir, hemos detectado una intensa dinámica de inhumación con dos prácticas. La fundamental, el uso colectivo, es decir, se reabren constantemente las tumbas. Les traigo aquí un ejemplo de la tumba 159, donde hemos encontrado hasta 6 individuos enterrados en la misma sepultura mediante el proceso de reducir a los pies el muerto anterior, una vez que estaba lógicamente ya descarnado, y seguir inhumando a la persona siguiente, volver a reducirlo, etcétera. Esta es una tumba especialmente interesante en ese sentido y en un único caso hemos detectado el uso múltiple, es decir, cuando dos personas son inhumadas en el mismo momento, y en este caso el estudio antropológico determinó que era un adulto senil masculino, senil de 40 años, junto con un perinatal.
Bien, los ajuares también hemos tenido ocasión de analizarlos, conformados fundamentalmente por fíbulas, broches de cinturón, cuentas de collar, anillos, algún elemento destacado que seguramente tendría tejidos bordados en oro. Fundamentalmente pertenecen a las excavaciones de la fase anterior, pero también nosotros hemos detectado algunos elementos de ajuar especialmente interesantes y realizamos, en el caso de los muertos que pudimos excavar nosotros, el análisis antropológico, que no ha permitido determinar por el pésimo estado de los huesos conclusiones poblacionales ni de perfil demográfico, pero que sí eran suficientes para detectar la edad de los inhumados y algunos elementos de interés paleopatológico. En curso están algunos otros estudios, como la detección de cambios potenciales de ancestralidad o de parentesco a partir de análisis genómicos que hacemos en colaboración con el Instituto de Biología Evolutiva de la Pompeu Fabra de Barcelona, cuyos resultados están todavía en curso. Y algunas cuestiones simplemente anecdóticas que creo que les puede interesar porque hemos realizado estudios también arqueobiológicos de todos los contextos cerrados excavados por nosotros. Esto es análisis arqueofaunísticos para detectar las cabañas ganaderas, las prácticas que se hacían con ellas, pero también las prácticas agrícolas, las semillas, etc. Bueno, pues en la tumba 154 detectamos el estudio realizado por la doctora Marta Moreno del CSIC, la una de un cernícalo que quizás haya que poner en relación con el uso de estas aves en relación con la élite visigoda. Es muy interesante que aparezca efectivamente esta una de cernícalo en esta tumba 154, es decir, vinculada con prácticas cinegéticas. Y otro elemento también destacado, en este caso de la a partir del análisis de semillas sin carbonizar, en la tumba 134 aparecieron semillas de mandrágora. Quizás, en este caso realizado los análisis por la doctora Leonor Peña Chocarro, también del CSIC, y bueno, quizás relacionadas con prácticas mágicas vinculadas con la muerte. Para ir terminando, les comentaba que esta necrópolis de época visigoda surgió en torno a una iglesia de la que conocemos apenas algunos elementos de su decoración, como placas de cancel, pequeñas columnillas seguramente de altar, estas placas caladas de señalización de la parte alta de los edificios e incluso algunos cimacios como este que apareció en un contexto ya de amortización en un silo de la fase andalusí. Bien. En época andalusí, efectivamente, de la que no teníamos noticia que estuviera ocupado el yacimiento, las excavaciones que realizamos en el año 2009 nos han permitido saber que es una ocupación muy intensa. Todos los agujeritos, los redondelitos que ven por aquí en ese sector son silos, en este caso también un pozo de captación del agua del nivel freático, es decir, se convierte en una zona de producción agrícola que hemos excavado todos los silos y cuyos materiales del interior de todos estos elementos negativos nos ha permitido datar la ocupación paleoandalusí entre el siglo VIII y la primera mitad del siglo X. No va más allá la ocupación del yacimiento en estos contextos. Como les decía, hemos hecho los análisis arqueobiológicos, la arqueofauna y la parte de semillas y carbones que han sido analizadas, que nos ha permitido conocer y contrastar alguna de la información, por ejemplo, entre la fase visigoda y la fase andalusí de contextos cerrados. Es especialmente interesante, creo, les traigo por esto este dato, cómo desciende drásticamente el consumo de suidos, es decir, el consumo de cerdo en la fase miral, en la fase andalusí, que sería la roja. Efectivamente, desciende drásticamente cumpliendo con las prescripciones islámicas de no consumir cerdo. En el caso de Carranque, efectivamente, esto se cumple y es un dato muy interesante. También en época islámica, el yacimiento, todavía el edificio tardorromano debía seguir todavía algo en pie, se sigue utilizando como cantera y un magnífico ejemplo, una magnífica evidencia es uno de los fustes monolíticos de mármol pavonazzetto turco del edificio tardorromano que fue señalado con este graffiti tan interesante interpretado por Rodríguez Morales y Viguera el año 2014 como una marca de propiedad de Ibn Abi Muslim, es decir, este personaje hace marcar los mármoles de Carranque, indicando que son de su propiedad, bien para reutilizarlos en otras construcciones, bien para convertirlos en cal, que también será una de las soluciones más habituales que tuvieron los mármoles. Para finalizar,
La ocupación del enclave continúa en época cristiana, como ya les he dicho, medieval cristiana. A partir del siglo XI tenemos constancia de la instalación de la iglesia de Santa María, en torno a la cual aparece el monasterio de Santa María de Batres en el siglo XII. Tenemos documentación textual. En época moderna sabemos de la existencia de la ermita de Santa María, ya como una cosa rural y bastante abandonada, nada que ver con la fase del monasterio anterior. Y finalmente, las excavaciones arqueológicas que hemos tenido ocasión de hacer nos ha permitido conocer las últimas ocupaciones de mediados del siglo XIX, con esas rebuscas que dan cobijo a poblaciones marginales, seguramente que se cobijan todavía en el alzado, que todavía está en pie, de la zona del norte del edificio palacial tardorromano. Es a estas tres últimas fases, la medieval, cristiana, la moderna y la contemporánea, a la que queremos dedicar la campaña de este año, a partir de las excavaciones o sobre todo de la investigación que podamos desarrollar con la convocatoria de la Junta. Cumplo los 45 minutos por no cansarles y aquí termina la conferencia. De cansarnos nada, Virginia. Menuda explicación condensada, menudo trabajo ímprobo realizáis. Yo creo que no soy la única de los participantes que está sorprendida por el trabajo que estáis realizando. Si te parece bien, para no atrasarnos mucho con la hora, empezamos con las preguntas. La primera tenemos de Soledad, que aparte de decir que le resulta increíble el fantástico trabajo de identificación de los mármoles, quiere saber si habéis encontrado piezas de mármol de la zona de Almería, de Macael, etcétera. No, Macael no tenemos. Los mármoles están bastante bien, el protocolo ha sido muy amplio, hemos aprendido mucho, hemos hecho muchísimos análisis a los mármoles y todo el mármol blanco que hay en Carranque, o sea, el mármol como tal geológicamente, tenemos materiales de importación, el pavonacheto, como esas dos columnas, hay mucho pavonacheto turco, tenemos mármoles griegos, fundamentalmente mármol de Tasos, de la isla de Tasos y mármol de la isla de Paros, cosas muy puntuales, y mayoritariamente mármol de Estremoz, del anticlinal de Estremoz, el mármol lusitano de Estremoz, tenemos las variedades blanca, la variedad rosada y la variedad veteada en blanco y gris. Macael no hay nada. O sea que se fueron lejos para encontrar el mármol de mejor calidad. Trajeron lo mejor a Carranque, efectivamente, es un conjunto muy excepcional. Es increíble, la verdad, y eso es que son los restos que quedan, a saber lo que quedaba, lo que había en su momento, ¿no? José Quieres tiene dos preguntas. La primera es, ¿qué porcentaje del yacimiento quedaría por excavar? En el año 2007, creo recordar, o 2008, ya no me acuerdo, en colaboración con el profesor Felix Teichner de la Universidad de Marburg, hicimos unas prospecciones geofísicas. Luego también implementamos estas prospecciones nosotros con proyectos propios. Y hemos hecho una prospección geofísica de bastante zona del yacimiento. El yacimiento ocupa 18 hectáreas, que son muchas, que son además la parte que está protegida, efectivamente. Pero estructuras no hay tantas. Tenemos toda la zona sur, que eso queda por excavar muchísimo. En el plano que he puesto al principio se ven que se hicieron sondeos en los años 80, hay muchas estructuras. Nosotros hicimos un pequeño trabajo de limpieza en el año 2006 para saber por dónde nos movíamos. La zona sur del yacimiento sí hay estructuras, quizás vinculadas con la zona fructuaria del enclave, es decir, todas las construcciones vinculadas con las viviendas de los trabajadores y todo lo que no es vino y aceite, porque las villas todos sabemos que se fabricaban muchas cosas, cesterías, o sea, todo ese tipo de infraestructuras necesarias tienen que tener sus estructuras, que las deberíamos conocer y que están en la zona sur. Y luego tenemos una zona que se excavó en los años 90 y que se quedó vallada, que cuando vayan al yacimiento, enfrente del edificio palacial, a mano derecha, hay una zona vallada que se le llamó en su momento zona medieval. Eso también hicimos un trabajo de limpieza puntual en el año 2016 para ver qué era. Tenemos documentada construcciones visigodas y luego efectivamente de la fase medieval, que es muy importante, la parte del monasterio. Es decir, sí que queda mucho por excavar, lo que no hay es dinero para poder excavar. Ahora mismo estamos orientados fundamentalmente en estudiar el material
almacenado, como han visto, de las excavaciones anteriores y que, aunque no esté en esa tigrafía, nos da mucha información, como por ejemplo he puesto de ejemplo de las ánforas, ¿no? Que es bastante interesante, pero es mucha la información. Que, bueno, los mármoles estaban todos sin contexto también y ha salido muchísima información de estos materiales que yo he decidido que tengo un compromiso y que me gustaría dejar todo ordenado, clasificado y estudiado. Tú no vas a salir de ahí hasta que esté todo en orden, ¿no? Sí, un poco cabezota y muy ordenada. No, pero es que es de agradecer, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Que la financiación es justa, digámoslo de la manera elegante, ¿no? Es justa y que hay mucho de pasión. O sea, que hay que agradecer que la pasión de gente como vosotros que está ahí protegiendo nuestro patrimonio y que efectivamente voy a recordar que el sábado 21 los socios de Hispano Nuestra vamos a tener una visita guiada. No sé si estaremos contigo, Virginia, la no, verdad. No puedo, ya. No vas a estar. Bueno, no pues puedo, no puedo. En otra ocasión sí, ¿no? Sí. Pues eso, como digo, que los socios de Hispano Nuestra van a tener ocasión de visitar el yacimiento y bueno, pues todo lo que estamos aprendiendo hoy lo pondremos en práctica in situ. La segunda pregunta de José es que quiere saber si se ha realizado algún estudio médico forense de los restos humanos de las tumbas. Sí, sí, hay un estudio antropológico, claro. O sea, los muertos, los individuos, los que excavamos nosotros, una antropóloga que se llama Ana Elvira Martín hizo el estudio antropológico que está publicado, por otra parte, en la publicación que tenemos de la necrópolis. Sí, efectivamente lo hizo. Los otros... Quiero decir, hay más restos que intentamos por lo menos saber si hombre o mujer para poder incorporar, pero estaban almacenados en situación así un poco regulín y no ha sido posible salvo en un pequeñísimo porcentaje. Pero sí, efectivamente, el estudio antropológico ha sido realizado por una antropóloga. Pues muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta más de Manuel que dice que en una ocasión leyó algo relacionado con una aula regia en el edificio palacial que has estado explicando y quiere saber si hay evidencias o fue solo una teoría. Perdón, no he entendido de qué era la evidencia de... Si había, que leyó algo relacionado con un aula regia en el edificio palacial y que quiere saber si es verdad o es una teoría. Es decir, aula regia entendida como vinculada con un rey visigodo. Sí, entiendo que sí. No, no. O sea, de época visigoda lo que está ahora mismo documentado es la necrópolis de época visigoda y las evidencias indirectas de un edificio religioso, de una iglesia, que debió estar evidentemente reaprovechando las estructuras del palacio que está tan bien construido que ahí estaba... O sea, eso fue foco de las ocupaciones posteriores. ¿Qué parte del edificio tardorromano fue iglesia visigoda? No hemos sido capaces de saberlo. El edificio se desmontó, según se fue excavando, se desmontó. No hay toda la documentación que nos gustaría tener. Entonces ha sido una labor absolutamente de chinos y sabemos, pues eso, las placas de cancel, los cimacios, eso es lo que nos permite saber que había una iglesia visigoda en torno a la cual surgió la necrópolis. Más allá de esto, no. Es verdad que Carranque, que acarrea problemas de interpretaciones anteriores, no sé, bueno, seguramente es, y todavía en internet está, yo llevo 18 años vinculada en el yacimiento y todavía tengo que seguir desmintiendo que Materno Cinegio no está detrás del yacimiento, y no porque yo no quiera, a mí me da igual, pero no hay evidencia de que Materno Cinegio, prefecto del pretorio en Oriente de Teodosio I, estuviera vinculado con el yacimiento, que fue una teoría que permitió seguramente hacer destacar el enclave, seguramente hacerle parque arqueológico, su vinculación con Teodosio, pero la evidencia material es que hay un Materno, no Cinegio, que era el propietario. Si fuera Cinegio, se pondría Cinegio, no pondría Materno. Se habría encargado de decirlo, ¿no? Claro, evidentemente. Ahora bien, la riqueza del edificio palacial hay que darle también una respuesta. Es una evidencia, es una riqueza constructiva, pero es una riqueza decorativa espectacular, ¿no? Y eso hay que darle una solución. Creemos que es un gran propietario, seguramente en una dinámica que conocemos bien para Italia y que seguramente está presente también en la península ibérica, en esos grandes propietarios agrarios de finales del siglo IV, que lo que hace es enriquecerse a base de la concentración de propiedades. Sabemos que hay villas más pequeñas que se van muriendo porque se van englobando en estas enormes propiedades. Bueno, pues a la cabeza de una de esas grandes propiedades, como pudo ser, por ejemplo, la Villa de la Olmeda en la Meseta Norte, bueno, pues a la cabeza de una de esas grandes propiedades está Carranque y está este propietario, que se construye este gesto de poder impresionante que es el edificio palacial, construido además al lado de una vía que coge especial
importancia y preponderancia en estos momentos, porque en esta vía no es solamente un eje importantísimo norte-sur, sino que también es un eje importantísimo de conexión este-oeste, porque por Batres va hacia Complutum y por tanto Carranque en este momento se convierte en un punto neurálgico. Ahora bien, ¿está esto vinculado con Teodosio? Yo no tengo evidencia, no hay evidencia. Entonces, yo soy muy poco de inventarme o de llevar las teorías mucho más allá, entonces no hay evidencia epigráfica, lo que hay es mucha riqueza de un gran propietario agrario del momento. Bueno, pues está muy bien que vengas y que nos explicas efectivamente lo que se ha quedado un poco en esa ilusión de la que todavía no hay datos científicos fidedignos y de lo que en realidad tenemos, que efectivamente, como dices, es unos edificios de una factura excepcional. Y si te parece bien, tenemos la última pregunta también de José, que quiere saber si hay alguna evidencia de espacios civiles aparte de la villa y del sector productivo, en esa parte que todavía no se ha excavado. No, quiero decir, lo que yo les he contado, hemos excavado muy poco. Quiero decir, nosotros hemos excavado puntualmente lo que ya estaba excavado, con lo difícil que es esto, excavar donde otros han tocado, y hemos excavado en el torcularium pensando que no había nada y sacamos el torcularium entero y la secuencia, y en el edificio palacial pensando que a ver qué hay, nos hemos sacado una secuencia de ocupación desde el siglo II seguramente hasta el siglo XIX. Cuando ahora a mí me gustaría excavar en zonas sin excavar, el problema que tenemos es que no tenemos dinero como para contratar. Quiero decir, eso lo hacemos tres personas. Yo, que soy la directora del yacimiento, y con contratos de 3 meses, otros 2 investigadores, ¿no? Que van haciendo lo que pueden. Eso es lo que vamos haciendo. Necesitaríamos, pues, un equipo de volver a tener con capacidad de contratación de peones para poder mover tierra y poder excavar en nuevas zonas, que estaría muy bien, la verdad. Estaría muy bien, Virginia, efectivamente. Y además hablábamos al principio, ¿no?, de que vosotros hacéis muchísimo trabajo, tenéis a lo mejor algunos problemas de mantenimiento, de financiación, algunas instituciones públicas incluso todavía os dan un poquito la espalda, que es una pena, porque lo que está ahí es una joya y nos lo estás mostrando, ¿no? Podemos pedir un deseo, ¿no? Dejamos que pidas un deseo, que alguien te haga caso y que os den un poquito más de financiación para Gracias. Que sigáis trabajando. Caso nos hacen, pero un poquito más de financiación. Un poquito más. Porque las cosas cuestan un dinero. Es decir, todo este protocolo analítico que hacemos de los mármoles, de los carbones, de las maderas, de los residuos de las ánforas, o sea, todo, de las pastas cerámicas, todo tiene un protocolo analítico muy potente que vale lo que vale, claro, vale mucho dinero. Y que es necesario para un buen estudio. Es necesario, porque la arqueología ahora mismo va por ahí, entonces, si no, no, eso es una cantidad de datos lo que nos aporta, y entonces vamos haciendo con muchos poquitos que vamos haciendo, e insisto en que yo tengo muchas ganas, tengo mucho compromiso con el yacimiento, y afortunadamente la gente del equipo que va y viene, porque no son equipos estables, lógicamente, porque de 3 meses no se vive, pero que la gente que está vinculada con el yacimiento, pues es una gente también con mucha pasión por el yacimiento y con muchas ganas de hacer cosas, o sea, vamos haciendo. Pues esperemos que siga así, pero con un poquito más de financiación para que podamos, el resto de personas, disfrutar de estas joyas que estáis descubriendo y también documentadas como estáis haciendo. Vamos a cerrarlo ya porque son las 8:02. Te iba a decir que hay una mano levantada de Luis Cordero que lleva con la mano levantada. Sí, pero lo sé, pero sé que es como una especie como de saludo. No, ah, vale. No, las preguntas las hace a través del chat. Perfecto. No te preocupes. Es verdad que a lo mejor me queda con algún comentario sin leer, pero tenemos que cerrar ya para que no... Que hace muy buena tarde. Yo creo que por si alguien quiere tomarse un paseíto, darse un paseíto antes de cerrar el día, yo creo que debemos dejarlo. Y antes, invitaros al siguiente Hispania Está Contigo Casa, que tendrá lugar la semana que viene, y en esta ocasión hablaremos del patrimonio mundial y la necesidad de su protección, no solamente disfrutarlo, sino también protegerlo. Así que, Virginia, muchísimas gracias una vez más por tu gracias, magnífica conferencia y por tu dedicación al patrimonio, y a todos los oyentes por estar una tarde más con nosotros. Gracias a todos. Gracias. Un saludo. Gracias.